Bueno, continuamos ahí con este guapanguito bonito, original, está en acordeón de fa, en el tono de si bemol. Aquí la tenemos en el tono de do, pero en el acordeón de sol. Son las mismas pisadas, lo que cambia es el tono nada más. Bueno, vamos a darle a ver cómo sale. Posible, ¿no? Empezamos aquí, hacia adentro, en la idea del medio, empezamos, vamos a hacer una sexta aquí, una tercera aquí, aquí. Sí, vamos aquí, sí. Y luego, y luego, hacia afuera, aquí. Una vez más, hacia adentro. Y luego, hacia afuera. Y luego, sí, aquí. Para afuera, todo para afuera. Y luego. Aquí. Una vez más, empezamos hacia adentro. Pero hacia afuera. Y luego, ahí mismo hacia afuera, hacemos. Y luego. Se repite, pero ya. Y luego y después lo mismo y aquí caemos vamos a quedar aquí aquí hacia adentro. Vamos a hacer esto. Y luego trineamos con la. ¿Sí? Con esta pisada. Todo. Entonces hacia adentro. Y luego hacia afuera. Más estos dos. Y luego hacia adentro. Lo mismo. Lo pueden hacer así con estos dos nomás. Hacia afuera. Dentro. Adentro. Hacia afuera. Dentro. Hacia afuera. Y luego hacia adentro. Vamos a darle una pasadita desde arriba y vamos a detenernos en lo que no he explicado bien. Ahí va, estamos hacia adentro, ¿no? Entonces sería hacia afuera. Nos mantenemos hacia afuera, subimos aquí. Luego. Se repite. Y luego, aquí. Aquí hacia adentro. Y aquí empezamos.
Y luego hacia afuera. Aquí, perdón, aquí. Lo mismo, lo mismo. O sea, es trineo aquí. Sí, o sea, empezamos aquí hacia abajo. Trineo. Luego hacia afuera. Aquí. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Así para que practiquen. Después de que... Vamos a hacerlo así sencillito, ¿no? Originales con esta pisada. Pero vamos a hacerlo sencillito. Afuera, perdón. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Aquí acaban y luego aquí para adentro. Eso es la octava, aquí una octava. Va a ser dos veces para adentro y luego para afuera. Dos. O sea, empezamos aquí dentro. Palpitamos este y cambiamos. Dos. Y lo palpitamos y cambiamos. Uno. Dos. Y lo mantenemos palpitando para cambiar. Uno. Dos. Igual, lo palpitamos. Ahí cuentan, escuchan la canción, cuantas veces sea, y luego ya hacen esto. Caminamos. Para afuera, para adentro, para afuera. Pero. No puede ser. Pero. Aquí hacen un remate. ¿Sí? Entonces, ¿eh? Sería lo último sería. Si la armamos, quedaría, pues quedaría así. Cambiar nomás este va a ser el mismo. ¿Cuántas veces es necesario? Pero... y volvemos a empezar. Bueno, básicamente es todo lo que lleva el huapango y vamos a ver el final, a ver cómo se consigue. Sí, el final sería sería, por ejemplo, rematamos hacia abajo, o sea, sería, por ejemplo, aquí. Hacen segunda y luego para adentro. Por más marca segunda. Y para adentro. Entonces sería. Al final sería. Y luego. Segunda. Primera. Ahí sería que daría el guapanguito. Saludos, saludos a todos. Compartan, suscríbanse, pongan el like, comenten, por favor.